Como una araña le verán, por una nariz trepará y al enemigo atrapará. Vigila. Hola a todos, soy Don PJC y esto es un vídeo donde mostraré la embajada de Wakanda, el Sancto Sanctorum y la torre de los Avengers, que aparecen en el nuevo juego de Spider-Man, que es el exclusivo de PlayStation 4. Uy, pero qué tonto, mientras lo decía los acabo de enseñar. Bueno, pues genial, ahora deciros que el Capitán Quark aparece en Spider-Man. Bueno, a ver, no él en persona, pero sí su voz como el personaje de J. Jonah Jameson, el famoso editor en jefe del Daily Bugle y que tanto odia a Speedy. Bienvenidos a Así son las cosas con J. Jonah Jameson, donde avisamos a los ciudadanos de Nueva York de amenazas que ni siquiera conocían, en concreto de Spider-Man. Y bueno, antes de dar la opinión sobre este juego, conviene hacer un poco de memoria de la trayectoria del estudio que lo desarrolla, Insomniac Games, el cual cuenta ya con una dilatada trayectoria en el mundillo de los videojuegos, pero con la peculiaridad de que casi siempre ha actuado como second party de Sony, firmando algunas de las sagas más relevantes tanto de PS1, Spyro the Dragon, como de PlayStation 2, Ratchet & Clank, y PlayStation 3, Resistance. También en Xbox, el aclamado Sunset Overdrive. Y en PlayStation 4 volvió con Ratchet & Clank, que fue un gran título. Ahora bien, con este Spider-Man, ¿qué espero de él? Pues que reúna lo mejor de los anteriores títulos, como armas muy locas, que bueno, en este caso se trasladaría a los accesorios de Speedy. Un buen doblaje a muchos idiomas, jugabilidad, efectos, bromas y una buena banda sonora, pero sobre todo que sea divertido de jugar. Es cierto que este juego bebe mucho de la saga de Arkham, de Batman, del sistema de combate, del sigilo, y muchos se quejan de ello, pero la verdad es que me alegra un montón, ya que esa saga, sobre todo el último, que lo disfruté de lo lindo, bueno, vamos, tanto fue así que os animo a que le deis una oportunidad y lo veáis en mi canal. Ah, y ahora que lo recuerdo, otro juego que copió descaradamente a los Arkham fue el Sombras de Guerra, y la verdad es que le salió muy bien, ¿no? En fin, creo que este Spider-Man será lo que fue el Sunset Overdrive en Xbox One, o sea, un juego muy divertido, currado, pero que no llega a tener el potencial como para venderte la consola. En cuanto a la gilipollez que se comenta por ahí de que solo tiene 20 horas en el modo campaña y que esto es poco, bueno, no sé qué decir, a ver cómo reaccionaría JJ Jameson. 20 horas de campaña son pocas. ¿En serio? ¡Puerta! Pues ya veis que JJ Jameson se ríe en la cara de los que piensan eso, y yo también. Pues a decir verdad, ¿qué juego dura tanto? Bueno, vamos a decir algunos juegos que podamos comparar con este Spider-Man, como Batman Arkham Knight, que apenas dura unas 10 horas. La Tierra Media de Sombras de Mordor, que me duró unas 7 horas. Red Dead Redemption, que me duró unas 11 horas. Far Cry 5, que me duró bastante, no sé si es que jugué secundarias o yo qué sé qué, pero me duró unas 20 horas. Y por último, GTA 5, cerca de las 20 horas. Todos estos títulos que he mencionado están subidos en el canal, así que podéis comprobarlo. Por último, y por poner un juego todavía más reciente, está el God of War de 2018. No sé si lo sabéis, pero que yo sepa fui el único que aprovechó de verdad la nueva tecnología que incorporaba el título, ya sabéis. El juego se podía jugar del tirón, pues no existía ninguna pantalla de carga, era todo en plano secuencia. Pues bien, en mi canal hice un directo que duró 22 horas en la que me pasé el juego, sin parar, sin mear y todo comentado. Ojo, esas 22 horas yendo muy lento, disfrutándolo y con algunas secundarias. Luego me volví a pasar el juego, pero sin HUD, y me duró algo menos de 12 horas. Y mira que tiene cinemáticas, ¿eh? Con todos estos títulos podemos observar que mientras sean horas de calidad, con buena historia, secundarias y jugabilidad, no tendremos en cuenta que el juego dure más o menos. Y ya que saco esto último, a ver cómo implementan las secundarias en este juego, pues ir de recadero o un contrarreloj poco trabajado nos aburriría rápidamente. Por último, decir que no espero que sean 20 horas, sino un promedio de 12. Y para terminar, os dejo varias preguntas. ¿Queréis un vídeo donde os cuente por qué JJ Jameson odia tanto a Speedy? ¿Creéis que el juego se acercará a las 20 horas de campaña?
¿Qué opináis del título? ¿Será un éxito o fracaso? ¿Tenéis ganas de que llegue? Pues déjame la respuesta en la caja de comentarios y recuerda que este juego lo subo al canal el mismo día que sale, el 7 de septiembre. Espero que me acompañes. Así pues, me despido ya diciendo que una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Mierda, así no era, ¿no? Me cago en Panini, tío. Siempre tengo que hacer face. Suscríbete de una puta vez. Suscríbete de una puta vez. Suscríbete de una puta vez. Suscríbete ya de una puta vez. Take it slowly, I'll show you how it's done.